El resumen del partido llega gracias a un momento en nuestra vida. Lumix G. Captura esos momentos. Panasonic. Bueno, de repente el resultado 1-0 es muy corto para los dos, ¿no? Porque Cristal tuvo muchas situaciones de gol y apareció Sotillo. Lo mismo la gente del Sport Huancayo, en el Flaco Penny, evitó la caída de todas las oportunidades de gol. Y sin embargo, un equipo paciente como es el Cristal, un equipo que tiene la posición de pelota, que la termina manejando muy bien. Y la primera opción es para el equipo visitante. Brian Salazar, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Los gigantes del Flaco Penny, dos oportunidades para evitar la caída de su equipo. Tiene una muy buena contra, un equipo que fue a la contra como el Sport Huancayo, que hacía el principio del partido con los provianos. Esta situación del gol no fue. Sin embargo, el arquero del Cristal termina ganando las dos oportunidades mano a mano con Brian Salazar. Cristal ahí paciente, que se la pelota que estaba. Flaco Macías, el hombre que habilita a Brian Salazar, que es el zurdo con mucho talento, pensé que iba a frenar y sin embargo decide pegarle de primera para que el Flaco Penny termine salvando a su arco. Y esta de Cristal es Ávila, casi al final de los primeros 46 minutos que se jugó, y muy buena mano del arquero Portillo, porque entre la mano y el cabezazo ahí de la línea esquina para Ávila, que la encuentra libre, sin marca, se había quedado parado Figueroa, solamente va a apretar Juan Juan, lo incomoda y termina ganando el arquero. Una mano increíble del arquero Sotillo, mano izquierda, entre la mano izquierda y el pie para evitar la caída. Muy buena actuación del arquero Sotillo. Y Cristal, un equipo paciente. Esta de Fernández, que estuvo los primeros 45 minutos, y luego Ávila termina cruzando esa pelota, una pelota que la va a pelear Fernández, la cruza demasiado. No te escucho, dice, pero va a salir. Cuando uno gira, le ve el arco, espina pegando muy bien, pero desviado por el costado, muy cerquita pasó. Y estas son imágenes ya del segundo tiempo, donde viene la posibilidad del gol. El gol viene en el cambio. Junior Ross se veía venir el cambio de Cristal, porque necesitaba gente en la ofensiva. Buena pelota de William Cheroque para el Flaco Calcaterra, el canalla que saca la pierna para meter el centro. Junior Ross que termina acompañando ahí entre Junior Ross y cree que el hombre del Sport Huancayo para este empuja la pelota hasta el número 24 para pase de Cheroque. Es 1-0. Buen pase de William Cheroque. Primero para ubicar al Flaco Calcaterra, el canalla que mete la pelota abajo al callejón donde le duele a todos los arqueros. Esta es una pelota que Sotillo no sale con la pelota fuera de la área, pero sí con su cuerpo, y sin embargo viene juez de línea. Otra más que tiene el Flaco cruzado, todo sin más que en el segundo tiempo, perdón, el Flaco Macías, ¿no? Una pelota bien, y muy bien el Flaco Penny, bien parado, esta de Brian, que termina casi habilitando la pelota de cruzado abierta para Brian Salazar, que le pega el zurdo. Y muy bien el Flaco Penny, porque el Flaco Penny fue la figura más importante. De repente en el transcurso...